Con el Cáceres. Quinta edición del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad de baloncesto. Nada más y nada menos que 25 ediciones ya. Significa que, por lo tanto, es un trofeo que está perfectamente asentado en nuestra ciudad y significa también que un deporte como el del baloncesto se encuentra también asentado en la misma. Un deporte que tiene en el Cáceres de baloncesto su máximo exponente en nuestra ciudad y que lleva luchando por estar nuevamente en la élite desde hace muchísimo tiempo. Un equipo que tiene las necesidades económicas que tiene, pero que no obstante ello, gracias al esfuerzo de sus profesionales, de su staff técnico y de quienes lo dirigen, pues consigue esos retos que año a año se propone y que esperemos que en algún momento nos vuelvan a llevar a esa élite del baloncesto nacional. Por mi parte, nada más que animar a los cacereños a que vayan a ver este trofeo, pero que llenen día tras día, cada vez que juegue el Cáceres de baloncesto, ese pabellón, que yo creo que hace años se ganaban muchos partidos a equipos importantes porque realmente la presión era importante y, digamos, entre comillas, que asustaba. Ojalá y eso vuelva a ocurrir. Y yo voy a dejar con Pepe, el presidente, para que os cuente algún dato más relativo a este evento que se va a celebrar mañana. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias, Valentín, en nombre también al Ayuntamiento que representa. Pues nada, la 25 edición, como decía Valentín, del trofeo, de las cuales el club nuestro es las 12 que hacemos como representante de la ciudad. Y nada, pues decido que el partido será el sábado a las 8 y media contra Betis, un recién descendido de la ACB, que creo que quiere volver pronto, porque el equipo que ha hecho yo creo que es para estar poco tiempo en oro. Creo que va a ser un gran partido. Deciros que va a haber una entrada de 7 euros para el que no es abonado, 3 euros para el abonado normal y el abonado total gratis sea la entrada. Nada, deciros, pues lo que es Valentín, que esperamos que nos apoyen. Necesitamos el apoyo de toda la afición, porque sin ellos realmente pues no somos nada. El club necesita el apoyo tanto de instituciones como de abonados para seguir adelante, igual que las empresas. Y pues nada, pedimos que nos acompañéis, que creo que va a ser un partido importante, porque el club que viene es grande. Nosotros, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, creo que vamos a dar la talla y vamos a luchar por que el partido sea un buen partido y la gente se divierta con él. Vamos a hacer lo que vaya, a pesar de otras eventos que hay por aquí. Os voy a dejar un poco, que os cuente un poco cómo son los dos equipos y las presiones que hay del partido. Antes de retirarte, solamente una muy breve. Sí, ¿recuerdas de los 25 años, cuántos años, cuántas ediciones lo ha conseguido el equipo nuestro? ¿Lo recuerdas? No, pues sería bonito. No lo tengo, ¿no? Tampoco la buena gente. Yo lo que es que habría que consultar mucho, digo, igual lo habéis hecho vosotros. Sí, no, por lo menos lo estamos viendo. Pepe, una pregunta. Sí. Una pregunta para ti. Dime. ¿Por qué se ha puesto hasta ahora el partido? Bueno, el partido nosotros lo pusimos en pretemporada en agosto, cuando estábamos haciendo la pretemporada y no sabíamos todavía que iba a haber otros eventos en la nación de cierto nivel parecido al nuestro. Pero, claro, la pretemporada está hecha y está programada y entonces, bueno, pues el partido está puesto hace mucho tiempo y nos da más suerte que ha coincidido con otro evento que esperemos que la gente pueda disfrutar de todo. Fue una cosa de gigante allí en el poli. Bueno, sí, ya intentamos en alguna ocasión hacerlo y no nos dejaron. Queremos que volvamos a retomar eso y podamos poner alguna pantalla o alguna cosa para ciertos eventos. ¿Se está pidiendo algo? No, parece que no nos da tiempo de hacer nada. Es imposible. Bueno, quizás el último partido de temporada quizás es más serio también, ¿no? Sería un tema, yo creo que es más importante porque va a dar un poco el nivel de cómo vais a empezar la temporada. Bueno, pretemporada le doy importancia a todo, pero no le doy demasiada importancia a los resultados. Para mí han sido todos importantes, desde el primer partido contra Oporto, que nos cogió realmente a tras manos, era demasiado pronto. Y bueno, según ha
han ido pasando las cosas en pretemporada con el tema de lesiones y tal, todo se ha ido precipitando. Pero bueno, sí, el partido ya de Plasencia fue importante, el partido de Valladolid también. Y ahora sí es cierto que es el último, prácticamente el ensayo general de lo que podemos hacer. Pero evidentemente en pretemporada tampoco se hace todo lo que en el primer partido oficial pues vamos a hacer, vamos a preparar, porque siempre dejo de alguna cosilla, cosas que no se vean, porque los vídeos pasan de un equipo a otro con facilidad. Pero bueno, sí, pero sobre todo porque es el, pues como la cuenta de largo, nuestra afición nos verá y para mí es muy, muy importante eso, ¿no? la conexión con el público, que sea cuanto antes mejor y que pues, se sienta orgulloso de lo que representamos, que es el Cáceres, una ciudad que es el patrimonio de la humanidad, que para la gente que somos aquí es siempre muy especial, pero para mí también es importante que mis jugadores entiendan lo que es el jugador del Cáceres. Intento siempre que sean conscientes del peso que lleva a tener toda esa cultura. Imagino que hoy, si estás de acuerdo con lo que decía Javi esta mañana en el periódico, de que ha sido no la pretemporada que tuvieras tenido, ¿no? No, bueno, que han pasado muchas cosas. Primero, sobre todo la lesión de Andy, sin ni siquiera tocar balón, en un físico se le rompe un punto metatarsiano y lo perdemos durante 3 meses. Eso trastoca todo porque la estructura del equipo estaba no condicionada, pero sí habíamos puesto mucho talento en ese jugador por su forma de entender el juego y porque era capaz de generar. Y luego también es cierto que, bueno, que no hemos tenido a Dani, que sigue recuperándose la lesión, y que la llegada de Ángel Ochoa, pues por las circunstancias burocráticas, no pudo ser, no fue hasta ayer, ¿no? Pero bueno, sí, espero que pasen las cosas en pretemporada y que tengamos el resto de la liga regular más tranquila que los últimos años en cuanto a lesiones, porque en cuanto yo creo que a cuantos objetivos se han ido cumpliendo en estas últimas temporadas, y espero este año que vuelva a pasar, ¿no? Porque yo tengo una cosa clara y mis jugadores también, ¿no? Que no, el éxito no es siempre ganar. No es siempre ganar. Nosotros ganaremos y hemos ganado aquí en casa muchos partidos contra equipos que han estado arriba. Pero somos muy conscientes de lo que somos. Y por eso, y porque sabemos que todo se basa en el trabajo y en la humildad, el éxito es llegar a casa cada día y que Luis se siente con su joven esposa y futura mamá y tenga la conciencia tranquila de que hemos trabajado al 100%. Eso es lo que yo quiero transmitirle a la afición de Cáceres, que luego conseguiremos ganar más o menos, dependiendo de muchos factores, pero que se sientan reflejados en nosotros en cuanto a ese tipo de valores. ¿Qué tal ha llegado Sol? ¿Va a jugar? Sí. Tú ya sabes que yo, en cuanto llegan, si están a partir de los 5 minutos de la ciudad, ya juegan. Ya él va a jugar, sí. Él está ahora, bueno, está intentando enterarse de dónde está, ¿no? Conociendo a los jugadores, posiblemente no recordará ni los nombres de sus compañeros, ¿no? Pero ya hemos tenido 2 sesiones de entrenamiento, mañana haremos el tiro y sí, jugará, porque a mí lo que me interesa es que el chico esté en cancha y que sienta las sensaciones del equipo cuanto antes, independientemente de que lo haga bien o mal, porque eso es una cuestión de tiempo. ¿Cómo llega? Bueno, quiero pensar que la última semana va a ser muy importante de trabajo. Hemos tenido experiencias en pretemporada con equipos que juegan pues, parecido a cómo jugaba el Barcelona y eso nos ha venido bien, pero nos queda una semana dura de trabajo, de cosas que todavía tenemos frescas, que sean más sólidas en nuestro juego. Nosotros, creo que vamos a llegar a seguro a Barcelona con opciones de ganar, como el partido no pondrá en otro sitio, pero que estamos para competir. Los objetivos globales siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Y personales también? Bueno, los personales los pongo un poquito por detrás de los del equipo. Ahora mismo mi objetivo es intentar sumar cuantas más victorias posibles hasta la incorporación de Andy y de Dani, porque es importante empezar. No con buen pie, pero sí sólidos en liga, no verse arrastrados a demasiadas derrotas esperando que lleguen. Eso no, nosotros ahora somos los que somos, independientemente de la calidad que tengan los jugadores, y vamos a intentar sumar. Y los objetivos son
llegar a un número de victorias lo suficientemente pronto para poder aspirar a. Pero si el año pasado, solo con dos descensos, a falta de cinco jornadas, todos los equipos, incluido el noveno, nosotros empatamos con el noveno para el Vázquez de la Nación fuera, podían estar implicados en el descenso, este año con tres va a ser igual o peor. Entonces, eso hay que tenerlo claro desde el principio para que las últimas jornadas no te cojan de sorpresa. Puedes aspirar a, pero tienes que tener cuidado porque en cualquier momento determinado puedes tener un traspié y se te puede complicar la cosa. Para eso, como equipo, hay que estar muy preparado. ¿Y te parece más atractiva esta temporada la competición, el descenso de Betis? Sí, hombre, está claro que es Bilbao, Betis, según vayan descendiendo equipos de la Liga CB y alguno no suba, pues la competición se va a hacer más importante. Y aparte que yo creo que hay plantilla tremendamente competitiva. Hay una diferencia abismal entre las plantillas de posiblemente los 7, 8 primeros o incluso 9 que el resto. Una diferencia tremenda. Pero bueno, ya el baloncesto no es siempre 2+2. Y hay intangibles que al final suman. Y yo quiero que mi equipo tenga ese tipo de intangibles para poder primero jugar bien, que es lo que más me interesa, porque es lo que me va a dar poder ganar partido. Enganchar a la gente, que se divierta, que se sientan reflejados con nosotros. Y luego ya el éxito, como he dicho antes, llegará si tiene que llegar, pero que tener la conciencia tranquila de que vamos a tratar muy duro, eso sí. Pues sí, con muchas ganas. Afortunadamente hemos tenido una pretemporada con muchos partidos. Entonces, bueno, a los jugadores nos gusta más jugar que entrenar, entonces estamos ya pues deseosos de que empiece la temporada, de poder plasmar todo lo que hemos ido trabajando durante estas 4 semanas, que serán 5 con la del Barça. Y bueno, bien, yo creo que la dinámica de trabajo está siendo buena, no tanto los resultados, pero como bien ha dicho Ñete, pues me queda tener una relativa importancia porque, bueno, al fin y al cabo lo que cuenta es el día a día, el trabajo que hemos ido haciendo durante la pretemporada, cómo nos hemos ido conociendo. Entonces, en ese sentido, estamos tranquilos porque estamos haciendo un buen trabajo. Y con la perspectiva de que conoces lo que has tenido en los últimos años en el club y el equipo que se ha configurado para esta temporada, ¿se podrían establecer algún tipo de parámetro comparativo? ¿A qué equipo se parecería más de los últimos 4 años tuyos? Bueno, a mí me gustaría que se pareciese al equipo de las últimas 6 temporadas, porque, o sea, en el sentido de que es un equipo muy ambicioso, un equipo con mucha lucha, con mucha garra, entonces eso no quiero que se pierda. Sí que es cierto que hemos añadido más que centímetros atleticismo al equipo, con Marlon, con AC, con Cody, entonces gente grande que puede intimidar, eso sí que es cierto que hemos podido echarlo de menos en los últimos años. También creo que con la referencia interior de Víctor, pues podemos volcar más al juego interior. Entonces creo que es un equipo bastante compensado y ya te digo, no me gustaría que se perdiese la señal de identidad del club, que no dar un valor perdido y dar el 120% cada día. ¿Qué es el sello de identidad que pretende inculcar al cliente, no? Sí, por supuesto. El cliente y yo ya nos conocemos suficiente y sabemos lo que queremos. Un poco de los. ¿Qué te parece que se está una forma de jugar, esta forma de jugar, este cambio? Bueno, me parece bien porque a mí me gusta ser agresivo en el juego, me gusta que podamos crear desde la defensa, entonces entiendo que este año vamos a ser más agresivos, vamos a intentar defender también a toda pista y teniendo pues, más centímetros puede estar también más tranquilo a la hora de arriesgar una línea de pase, porque si te superan, pues sabes que tienes a los grandes detrás que te están protegiendo la espalda. Entonces, en ese sentido me gusta mucho, creo que nos lo vamos a pasar bien porque a través de la defensa podremos crear situaciones de transición, tanto tiros liberados como contraataque. Entonces, a mí a nivel personal me gusta. Y tenemos que pensar que llegue bien, ¿no? Y como decía, es un ensayo general, esto empieza ya, una semanita un poquito más de tiempo, ¿o vendría mejor? Bueno, nosotros este partido lo tenemos que tomar como un reto. No podemos olvidar que el Betis viene de la Liga Endesa, sino el mayor presupuesto de la Liga, uno de los mayores. Entonces, bueno, es una buena forma de medir cómo estamos, de medirnos contra otros jugadores de la Liga, y nosotros tenemos que ir con mucha ganas. ¿Qué se gana? Seguir con los pies en el suelo porque bueno, estamos haciendo un buen trabajo. Si se pierde, pues lo mismo, estar tranquilo, darle una importancia relativa. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener entre ceja y ceja el primer partido que es Barcelona y a través de ahí, pues luego pensar en Oviedo, Castellón,
Espero que ninguno, que sea fin de semana y me pilla ahí tranquilamente. Crecido, siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verde y negros unidos son Cáceres. 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 Entra con una puerta de la fe. Cáceres.